Professor Turun, thank you very much for your time for this interview. My first question is, what motivated you to become a researcher in gifted education? Bueno, en el año 1993 descubrí por mero interés intelectual el mundo de los niños de alta capacidad. Claro, en realidad la capacidad intelectual siempre ha sido una de las variables más importantes de la pedagogía diferencial, que es una de las disciplinas a las que yo me dedico en la universidad. Y en 1994 asistí por primera vez a un congreso de ECHA en Holanda y desde entonces ya participé activamente en todos y me he introducido pues cada vez más en el mundo del estudio y de la investigación en este campo. Y quizá en esto hay un dato relevante, y es que en 1995 conocí al profesor Julian Stanley, quien fue el creador del modelo del Talent Search y del Study of Mathematical Precocious Youth, que luego dio lugar pues, al Center for Talented Youth en la Universidad Johns Hopkins, cuyo modelo yo implanté en España entre los años 2001 y 2011. Bueno, cuando se descubre el potencial y la necesidad de tantos niños, de tantos padres, de tantos profesores, uno tiene la sensación de que está haciendo algo que merece toda una vida de dedicación. Como decía el profesor Stanley, ellos, refiriéndose a los niños de alta capacidad, nos necesitan ahora. Nosotros los necesitaremos a ellos mañana. Por eso, pues he descubierto un campo que es apasionante y al que le he dedicado ya los últimos 20 años de mi vida. My second question is, what would you advise teachers of gifted kids? Bueno, yo a los profesores y particularmente, bueno, en general en cualquier lugar del mundo, pero en particular en España, yo les recomendaría que estuviesen muy al tanto de la investigación y de los estudios que se llevan a cabo en el mundo constantemente para mejorar la práctica educativa, que estudien y que estén persuadidos de que su trabajo es esencial para muchos de sus alumnos y para sus familias. Y por otro lado, que compartan con otros profesores y que se vean ellos a sí mismos como verdaderos abogados de una causa que merece la pena. Muchos de sus compañeros, de otros profesores, probablemente creerán que la igualdad es tratar a todos los alumnos de la misma manera. Pero la realidad es que esto solo es cierto para los que son iguales. Y los niños de alta capacidad y con talento son diferentes y por eso necesitan una atención diferencial. Creo que los profesores deberían convencer a sus colegas de que una educación que no atienda la diversidad es una mala educación. Esto es lo que yo les diría. It seems everyone has an opinion about No Child Left Behind. So, could you share your thoughts, or feelings about it? Bueno, el No Child Left Behind y todo el movimiento de la escuela inclusiva, a mí me parece que es interesante y que es un intento estupendo por intentar ayudar a los niños que tienen dificultades y que efectivamente esto conlleve a reducir el fracaso escolar, etc. Pero, de hecho, en los estudios internacionales se ve que los sistemas educativos que se centran mucho en atender a los niños con dificultades, a veces desatienden otra atención muy importante, que es ayudar a los más capaces. Por tanto, la inclusión nunca debería significar falta de atención diferenciada en el aula. Y cuando decimos que nadie se quede atrás, que ningún niño se pierda los aprendizajes básicos o que se quede atrás, como normalmente se dice, debe entenderse de una manera comprensiva, es decir, que los alumnos más capaces también se quedan atrás cuando no desarrollan todo su potencial. Por tanto, la inclusión la veo bien siempre que no se oponga a la diferenciación y al agrupamiento por capacidad. What frustrates you the most regarding gifted education? Bueno, para mí realmente lo más frustrante es la lentitud, la parsimonia, podríamos decir, con la que los administradores, los políticos,
lo que tardan en tomar decisiones y en establecer políticas educativas con rapidez. Y es que yo creo que no se dan cuenta de que los niños no tienen tiempo. Quizá nosotros tenemos tiempo, los investigadores, los profesores, los estudiosos, pero los niños no lo tienen. Un año perdido en la vida de un niño es una auténtica tragedia. Por otra parte, algo que me frustra bastante es que ideas tan sencillas de la pedagogía diferencial, de lo que es la atención di diferenciada para los escolares, para todos, para los que tienen capacidad y para los que no la tienen, sea tan difícil de hacérselo comprender a los directores y a los profesores. Yo creo que la gente que siempre cree tener una opinión sobre todos estos temas debería leer más y opinar menos. What do you wish for a better future of gifted education worldwide? Bueno, yo de acuerdo con lo que ya he mencionado, mi deseo sería que los gobiernos se persuadan de que la mejor garantía de futuro está en el desarrollo del talento de los más capaces y que legislen y establezcan políticas educativas de acuerdo con esta idea. Y por otra parte, que los profesores se conviertan en verdaderos aliados en la apasionante tarea de educar a los niños y que no sean ni un minuto más sus enemigos, como a veces ocurre, ¿no? Y finalmente, yo desearía que las familias se uniesen de manera eficaz y que no se esconda el talento o que no escondan el talento de sus hijos y que luchen por su desarrollo. Y quizá una última cosa es que los investigadores, las personas que ahora o desde hace tiempo nos hemos acercado a las redes sociales, procuremos luchar por reducir la distancia que hay entre lo que sabemos, entre los resultados de la investigación y la práctica educativa. Esto me parece que es esencial. Tenemos que hacer llegar la investigación y las mejores prácticas educativas a la escuela, porque como ya decía el informe McKinsey, ningún sistema educativo será mejor que sus profesores. Y si no conseguimos mejorar lo que ocurre en las aulas, realmente no habremos hecho nada. Thank you very much for this interview. Thank you. My pleasure.